Hola, buenas. Aquí vamos a pensar otro vídeo, ¿vale? Es la segunda parte de la mochilita infantil. Yo ya la tengo algo avanzada, pero poco a poco os voy a ir diciendo cómo hay que irla siguiendo, ¿vale? Yo ya le tengo puesta lo que es la tira lateral, que es lo que vamos a pensar hacer ahora en este vídeo. Tengo ya también lo que es la tapa y aquí vamos a pensar en cómo hacer la tira que lleva lateral, ¿vale? La que va cogiendo todo el entorno de la mochila. Vamos a pensar con 11 puntos cadeneta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Una vez que tenemos hecho los 11 puntos cadeneta, vamos a coger y vamos a pensar en la segunda. ¿Sí? Vamos a pensar aquí en la segunda. Recuerdo que esta mochila va hecha toda en punto bajo, en la técnica amigurumi, ¿vale? Para que no se aflonfle tanto para abajo, tan fácil para abajo y quede más derechita, más. Venga, vamos a ir haciendo y nos tienen que salir 10 puntos bajos. Vamos cogiendo así por cada cadeneta y vamos haciendo un punto bajo. El punto procuramos hacerlo apretadito, ¿vale? En el amigurumi para que quede bien fuerte nuestro tejido, nuestro muñeco, lo que vayamos a hacer en la técnica amigurumi. Tenemos que procurar coger siempre una aguja menor de la recomendada para que el punto quede más cerradito, más apretado, más fuerte. Este que es el último punto, aquí. Damos vuelta a la labor y repetimos lo mismo. Y así es toda la tira, ¿sí? Aquí no hay que hacer aumentos, ni hay que hacer disminuciones, nada. Simplemente hacer los 10 puntos, pa'lante, 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 hasta que tengamos la tira, que la vamos midiendo alrededor de una de las partes de la mochila, ¿sí? Hay algunas lanas que se abren mucho y cuesta mucho trabajo hacerlas en ganchillo. No sé si lo dije en el vídeo anterior, para saber qué aguja nos viene mejor para hacer la técnica que estamos haciendo, ¿vale? El punto que estamos haciendo, es recomendable hacer una muestrecita. Esto porque es para explicaros cómo es, ¿vale? Como estáis viendo, yo aquí debería de tener una aguja más pequeña, porque veis que se quedan los puntos entre punto y punto, entre punto y punto, veis que se me queda abierto. Pues esto para cuando estamos haciendo un muñequito, por ejemplo, no nos debe de quedar así.
debe de quedar como esto, bien apretadito y bien cerrado, ¿sí? Por eso digo que es bueno así, en un trocito así, con que pongáis unas 11 cadenetas para poder pensar hacer la muestra, ya tenéis. Aquí ya estáis viendo fácilmente, pues que se ve que la aguja debería de ser más pequeña. La verdad que esta lana, pues como que es más fina que la que yo estoy utilizando para la mochila. Esta lana es de un cabo de 4 a 4 y medio. En cambio, esta lana es de un cabo de 5 al 6, ¿vale? 5, 5 y medio, 6. Esta lana para una aguja del número 4 en dos agujas no me valdría porque es muy gruesa, entonces pues no me queda la labor. Y en las agujas estas así, pues es lo mismo, ¿veis? Yo tengo, aquí se ve, yo tengo un 4 y medio y debería de haber cogido del 4 al 3 y medio para que me quede más cerradito. Si la lana que cogemos es una lana para unas agujas del 3 al 3 y medio o 4, pues haremos una muestra primeramente con una aguja del 3, ¿vale? Si vemos que nos empieza a quedar el punto así abierto, pues como hemos cogido la aguja del número 3, lo que vamos a hacer es que vamos a coger la del 2 y medio y vamos a hacer una muestra con la del 2 y medio a ver cómo nos queda, ¿sí? Eso si cogemos para hacer este trabajo, si cogemos una lana del 3 al 4, ¿vale? Del número 3 al 4. Siempre que ponga en el papel el número de aguja. Para la técnica amigurumi siempre es recomendable coger un número menos. Y eso pues se sabe perfectamente, pues así como estoy diciendo, haciendo una muestra. Yo siempre antes de pensar que eso, lo primero que hago, una muestra. Aquí, repito, como es para explicaros cómo yo he hecho la tira, pues la verdad, no me he preocupado mucho en hacer, pero ya os estoy diciendo el fallo, ¿vale? Ya os estoy diciendo el fallo, que me está quedando muy separado. Entonces, si fuera para hacer otra mochila, como la que ya estoy haciendo, esto no lo usaría, cogería, lo desbarataría y cogería un número menor, ¿sí? Bueno, pues esto, hemos cogido y hemos espensado con 11 puntos cadeneta, hemos espensado el primer punto bajo en la segunda cadeneta y nos tienen que salir 10 puntos bajos cuando terminemos ya de hacer todos los puntos en la cadeneta, nos tienen que salir 10 puntos bajos. Para que veáis la diferencia, esto tiene también 10 puntos bajos y mirad, para que veáis la diferencia de una lana que es de un 3 al 4, ¿vale? O de un 3 y medio a un 4, 4 y medio, para que veáis la diferencia que hay en una lana que es del 5, 5 y medio al 6, 6 y medio, ¿sí? Aquí se puede ver muy bien la diferencia. Y como os iba diciendo, pues es simplemente hacer en todas las vueltas lo que ustedes me estáis viendo que estoy haciendo. Es hacer los 10 puntos en puntos bajos, todo recto para arriba, para arriba, para arriba. Así. Cogemos
así, y vamos haciendo todo el resto, ¿vale? Hasta que lleguemos a la otra punta. Voy a coger y voy a hacer unas cuantas de vueltas yo, y cuando tenga esto un poquito más grande, más largo, pues os digo cómo he ido midiendo a la vez que he ido haciendo, para ver. Y ahora os voy a dar la media, pero lo que pasa que como no sé la lana que vais a coger cada una, ¿vale? Pues entonces no sé si las medidas van a ser las vuestras igual a las mías, ¿sí? Yo puedo coger ahora la cinta y medir de una punta a la otra lo que me ha dado la tira que yo he hecho para el lateral de mi mochila que estoy haciendo. Y ahora pues dependiendo del tipo de lana, del tipo de grosor de lana que cojáis cada una, pues así será si os vale o no os vale las medidas que yo os dé. Porque vuelvo a repetir, ya estáis viendo la diferencia que hay de la lana que yo estoy usando aquí a esta. Ya estáis viendo que me sobresale, son los mismos puntos y sobresale 1, 2, 3, 4, casi que 5 puntos más sobresale de la tira que yo he hecho aquí a la que estoy haciendo aquí, ¿sí? Y la estoy haciendo con el mismo número de aguja, ¿eh? Con el 4,5, que yo esta tira la he hecho con el 4,5, la mochila esta. Y para que veáis que aunque es más fina la lana y la aguja sigue siendo del mismo número, pues no me está dando tampoco el mismo resultado. Me está dejando las puntadas muy abiertas, pero no me da la misma anchura. Bueno, pues así voy a ir cogiendo y voy a hacer un trocito de tira, ¿vale? Para deciros cómo he ido midiendo yo la tira al contorno de la mochila para que me dé el largo exacto. Ahora nos vemos. Bueno, pues una vez que ya llevo yo un trocito de tira que me sirve para explicaros cómo tenéis que ponerla para medir, ¿vale? Yo he cogido, como la tira va puesta así, yo he cogido y he ido midiendo así, ¿vale? He ido así, por todo el filito, así, así, cogiendo todas las morduras que me va haciendo el tejido, ¿vale? Porque si os fijáis, aquí hace un poquito de curva así hacia afuera, aquí viene, la curva la hace hacia adentro, aquí la vuelve, hace otra vez hacia afuera, pues yo he ido cogiendo todas estas curvas, así, por aquí, por el filito, he ido haciendo así, así, la he ido poniendo así, y así la he ido midiendo por todo el entorno de la parte de la mochila, hasta que ya he llegado al final, ¿vale? Así es como tenéis que ir midiendo la tira esta de aquí del lateral de la mochila. ¿Cuánto mide la que yo he hecho? Pues ahora mismo me lo voy a decir. La que yo he hecho mide, vamos a ir midiendo así, así, aquí. No estiramos, porque si no luego después no nos sale bien a la hora de pegarla. La que yo he hecho tiene sobre 77 centímetros, ¿sí? Aquí, sobre 77 centímetros, la tira que yo he hecho. Otra cosa que os quiero explicar de aquí, de la,
de las partes de la mochila, una vez que están terminadas, yo he cogido y le he dado una vueltecita en puntos bajos. Aquí se puede ver. Estamos viendo cómo queda el borde de esta parte, ¿verdad? No queda lo mismo que aquí a donde hemos terminado, ni aquí, sino queda así. Pues yo, para darle un poquito de más forma a la labor, he cogido, una vez que he terminado de hacer ya todas las vueltas necesarias, he cogido y he seguido para acá dando una vuelta todo alrededor de tanto de la parte de la mochila como de la tira en puntos bajos. Aquí parece que se va a ver mejor que aquí. He cogido, una vez que he terminado, por ejemplo, la tira, sin, antes de cortar la lana, he cogido y me he venido aquí. De aquí el punto, me he venido aquí, a este hueco de aquí. Y he hecho ahí un punto bajo. Después me he venido aquí, que es la otra vuelta, y he hecho otro punto bajo. Me he venido aquí, que es la otra vuelta de por debajo, y he hecho otro punto bajo. Me he venido aquí, que es la otra vuelta de por debajo, y he hecho otro punto bajo. Me he venido aquí, que es la vuelta de por debajo, y he hecho otro punto bajo. Si no lo queréis hacer así, porque veis que os va a quedar un espacio demasiado grande, un hueco demasiado grande, en vez de coger por aquí, podéis coger por aquí. ¿Vale? Ahí. Así. Yo siempre cojo por aquí. Hago así. Me vengo aquí. Hago así. Miro. Y el espacio este que veo aquí, ¿vale? De la vuelta por debajo, ahí meto mi aguja y hago un punto bajo. En este, que es de la otra vuelta, hago otro punto bajo. Este aquí, que es de la vuelta de por debajo, hago otro punto bajo. Y así voy hasta que ya termino de darle la vuelta, en este caso, a toda la tira o a toda la parte de la mochila. ¿Sí? Así. Hasta que llego aquí al final. Una vez que he llegado al final de la tira, doy la vuelta y aquí meto la aguja y hago el punto bajo. Y así ya, pues me voy viniendo hueco por hueco, ¿vale? Voy así y me hago los 10 puntos de puntos bajos aquí en esta parte. Aquí es a donde empezamos con las cadenetas. Entonces aquí deben venir 10 puntos bajos. Ni uno más, ni uno menos. Para que nos quede como la parte de arriba, tienen que venir 10 puntos. Aquí y aquí, que es el último. Aquí, el último. Una vez que ya he hecho ese, el piquito este de donde empezamos a hacer las cadenetas, hago así, lo pongo aquí al filo y a la vez que voy haciendo mi filo aquí,
voy escondiendo el punto, o sea, el pico de lana. ¿Veis? Ahí. Ahora aquí. Y ahora en esta. Voy haciendo exactamente como en el otro. En la otra parte. Voy cogiendo vuelta por vuelta. ¿Vale? Aquí, aunque nos quede este piquito, pero como ya hemos escondido este trocito, aquí este ya lo podemos cortar si queremos. Y así ya voy hasta que llegue otra vez al final de la tira. ¿Vale? Así hasta que llegue al final de la tira. Bueno, pues aquí yo ya llegué a la parte de arriba de la tira. Hago mi último punto bajo. Y aquí meto por aquí así, saco por aquí, hago un punto deslizado, hago la cadeneta y corto. Y ya está hecha mi tira totalmente, con el ribete ya bien puestecito. ¿Veis que así se ve ahora mejor que no como estaba antes? La diferencia es esta a esta. ¿Vale? Esa es la diferencia. Pues esto es exactamente igual. Esto cogemos, miramos a ver cuál es la parte de dentro y la de afuera. Esta es la de dentro, que hay aquí un nudito. ¿Vale? Pues cogemos, damos la vuelta y espenzamos por aquí. ¿Vale? Espenzamos por aquí. Tenemos que espenzar por aquí. Por la parte aquí donde están los nuditos. No. Esta es la parte de dentro. Espenzamos por aquí. Cogemos la lana. Hacemos un nudo deslizado. Nos venimos aquí. Cogemos. Hacemos una cadeneta. Y nos venimos aquí. Y este punto, este pico lo cogemos para acá. Y a la vez que vamos haciendo, vamos escondiendo los picos. Así. Y vamos a espenzar ahí haciendo el borde de aquí en punto bajo. Vamos haciendo así. Así. Exactamente igual que hemos hecho en esa otra parte, ¿vale? Exactamente igual. Y así ya acabamos de rematar lo que son las partes de la mochila. Ahí. Así. Vamos fijándonos bien dónde nos caen los huecos, ¿vale? Aquí nos cae uno. Aquí nos cae el otro de la vuelta de por debajo. Aquí nos cae el otro. Así vamos haciendo para abajo. Aquí nos cae el otro. Aquí nos cae el otro. En algunos sitios cuesta trabajo porque al ir el punto tan apretado, pues la verdad nos cuesta trabajo de pinchar. Y después que la lana es gruesa y queda el tejido pues como más vasto, y hay veces porque nos cuesta un poquito pinchar para poder
traernos para hacer el punto. ¿Veis cómo va haciendo aquí la curva esta? Nos ha hecho la curva esta de aquí y ahora nos ha hecho esta. Y poco a poco, pues veis, va haciendo esta. Pues así es como hay que hacer todo el entorno de esta parte también hasta llegar aquí. Bueno, pues ahora seguido, esta es la tapa de la mochila que la espenzamos por aquí. Y la espenzamos haciendo un anillo mágico de 4 puntos bajos. Vamos a coger, hacemos un anillo, nos rodeamos el dedo con la lana, sacamos la lana así y la abrochamos con una cadeneta. Y ahora vamos a hacer 1, 2, 3 y 4 puntos bajos. Aquí no se cierra el anillo. Aquí lo que vamos a hacer, vamos a estirar así un poquito, giramos así la labor y vamos a ir haciendo 1, 2, 3, 4, ¿vale? Pero con punto doble, dos puntos bajos en el mismo punto. Ahí hacemos 1 y este 2. Ya tenemos 2. Aquí hacemos 1 y 2. Ya tenemos 4. Aquí hacemos 1 y 2. Ya tenemos 6. Y aquí hacemos 2, que ya tenemos 8. Giramos la labor. Aquí vamos a hacer un aumento, que son dos puntos juntos en el mismo sitio. Aquí hacemos un solo punto y aquí hacemos un aumento. En este hacemos un solo punto y aquí hacemos un aumento. Ahí, dos puntos en el mismo punto. Aquí hacemos un solo punto. Perdón. Aquí hacemos un solo punto y aquí en este hacemos aumento. Y en este, que es el último, hacemos un solo punto. Yo cuando esto está sin apretadillo, agarro la punta de las tijeras, hago así y ya me cabe la aguja, ¿vale? Con cuidadito de no romper la lana. Ahí. Aquí era un solo punto. Giramos la labor y aquí hacemos un aumento. Aquí y aquí. En el mismo sitio hacemos un aumento. Ahora vamos a hacer 1 y 1. Hacemos ahí 1, aquí 1 y aquí en el siguiente vamos a hacer aumento. ¿Vale? Vamos a hacer 1, 2 y en el siguiente un aumento. Hacemos 1,
2 y en el siguiente aumento. 1 y 2 y en el siguiente aumento. Aquí hago 1 y aquí hago otro, que es el último, giro. Ahora vamos a hacer aquí un aumento, que son dos puntos bajos juntos. Y ahora vamos a hacer 1, 2 y 3 y en el siguiente el aumento. 1, 2 y 3 y en el siguiente el aumento, ¿vale? 1, 2, 3 y aquí el aumento. Esto es lo que vamos a hacer. 1, 2, 3 y ahí el aumento, así hasta terminar. Una vez que hemos terminado la vuelta, giramos la labor, aquí espenzamos con un aumento, dos puntos juntos en el mismo, y ahora hacemos 1, 2, 3, 4 y aumento. 1, 2, 3, 4 y aquí aumento. Esto es todo lo que tenemos que hacer en esta vuelta. 1, 2, 3, 4 y ahí el aumento hasta llegar al final. Una vez hemos terminado, giramos la labor y en el primer hueco hacemos dos puntos juntos, o sea, se el aumento. Y vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y ahí aumento. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5 y aquí aumento. Pues esto es lo que vamos a hacer en toda esta vuelta. 1, 2, 3, 4, 5 y en el siguiente aumento, así hasta terminar. Una vez terminada, giro la labor, espienzo en el primer hueco con un aumento, ¿vale? Dos puntos juntos y ahora hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y aquí aumento y vuelvo otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y ahí aumento, así hasta terminar. Una vez he terminado, doy vuelta a la labor, giro, vaya, y espienzo en cada vuelta. Cuando espenzamos cada vuelta, hay que espenzarla haciendo el primer crecido, ¿vale? Echando en el primer punto, echando el crecido, dos puntos juntos. Y ahora vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y aquí el aumento. Así hasta que terminemos la labor, digo la vuelta. Giramos la labor, volvemos a espenzar con dos puntos juntos
aquí en el primer punto y hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y aquí aumento. Esto es lo que hay que hacer en esta vuelta. 8 puntos bajos, un aumento, hasta terminar la vuelta. Una vez terminada la vuelta, giro la labor y comienzo con un aumento como en todas las vueltas. Y ahora hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y aquí aumento. Esto es lo que tengo que hacer en esta vuelta. 9 puntos bajos, un aumento. Así hasta terminar la vuelta. Giro mi labor, comienzo como en todas las vueltas con un aumento en el primer hueco y sigo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y aquí aumento. Vaya por aquí. Aquí aumento. Y esto es todo lo que hay que hacer hasta terminar la vuelta, ¿vale? Un detallito, para que sepáis que vais bien haciendo las vueltas, tenéis que pensar aquí con aumento, aquí como vamos con 10 puntos y el aumento, y al terminar la vuelta hay que terminar con 10 puntos, ¿vale? Por cada tipo de aumento que le vamos echando a la vuelta, tenemos que terminar la vuelta con el número de puntos que vamos echando el aumento, ¿vale? Repito, aquí estamos echando 10 puntos y en el que hace 11 hacemos el aumento, tenemos que terminar con 10 puntos. Así sabemos que vamos bien haciendo la labor. Giro la labor, empiezo haciendo en el primer punto un aumento, 1 y 2 puntos bajos, y ahora hago 11 puntos, 1, 2, 3, 4, así hasta que tenga 11 puntos. Bueno, pues yo ya tengo de aquí a aquí 11 puntos y aquí hago el aumento. Esto es lo que tenemos que hacer en esta vuelta, ¿vale? 11 puntos, aumento, así hasta terminar. Tenemos que terminar con 11 puntos para saber que vamos bien. Giro la labor, empiezo con un aumento, 2 puntos juntos en el mismo sitio, y ahora hago 12 puntos altos y un aumento. Aquí tengo yo ya 12 puntos bajos y aquí aumento. Esto es lo que tenemos que hacer en esta vuelta hasta
que lleguemos al final. Y terminamos la vuelta con 12 puntos con 12 puntos bajos, perdón. Giro la lavo, comienzo con aumentos de puntos bajos, como en todas las vueltas. Y aquí lo que hacemos, 13 puntos bajos, un aumento, 13 puntos bajos, un aumento, hasta terminar la vuelta. Yo ya hice aquí 13 puntos bajos, aquí hago el aumento, y voy repitiendo durante toda la vuelta, 13 puntos bajos y un aumento, hasta terminar, que tengo que terminar con 13 puntos bajos. Giro la labor, empiezo con un aumento de puntos bajos y sigo con 14 puntos bajos y un aumento. Aquí 14, aquí aumento. Esto es todo lo que tenemos que hacer en esta vuelta. 14 puntos bajos, un aumento, así hasta terminar, que tenemos que terminar haciendo 14 puntos bajos. Giro mi labor, comienzo con un aumento de puntos bajos, hago 15 puntos bajos, y el aumento. Yo ya hice 15 puntos bajos, hago el aumento. Y así toda la vuelta. 15 puntos bajos, un aumento, hasta terminar la vuelta, que la tengo que terminar con 15 puntos bajos. Doy vuelta a la labor. Hago un aumento en el primer punto. Hago un aumento, dos puntos bajos en el mismo sitio. Y ahora tengo que hacer 16 puntos bajos y un aumento. 16 puntos bajos y aquí aumento. Esto es todo lo que hay que hacer en esta vuelta. Vamos haciendo 16 puntos bajos, un aumento. 16 puntos, un aumento. Y tenemos que terminar con 16 puntos bajos la vuelta. Giro la labor. Hago mi aumento de puntos bajos, dos puntos bajos en el mismo sitio. Y continúo haciendo 17 puntos bajos. Aquí yo ya tengo 17 puntos bajos. Y aquí voy a hacer un aumento de puntos bajos. Y esto es lo que vamos a hacer en esta vuelta. 17 puntos bajos, aumento, 17 puntos bajos, aumento. Y tenemos que terminar la vuelta con 17 puntos bajos. Una vez que he terminado de hacer mis últimos 17 puntos bajos, doy, giro la labor. Comienzo nuevamente con aumento de puntos bajos. Ahí, dos puntos bajos en el mismo sitio. Y hago 18 puntos bajos. Esta ya es la última vuelta que hacemos de aumento. Vamos a hacer 18 puntos bajos. Yo ya tejí 18 puntos. Aquí hago el aumento, dos puntos bajos en el mismo lugar, y esta vuelta va así, 18 puntos bajos,
un aumento, 18 puntos bajos, un aumento, y tenemos que terminar la vuelta con 18 puntos bajos. Una vez que hemos terminado la vuelta, vamos a dar dos vueltas. Una vez que hemos terminado la vuelta, nos tiene que quedar 80 puntos. De aquí, toda la vuelta hasta aquí, hasta el último punto de aquí, nos tienen que quedar 80 puntos bajos. Estos 80 puntos bajos vamos a coger y los vamos a tejer una vuelta y dos vueltas de puntos bajos. No hacemos crecidos, no hacemos disminuciones, nada. Dos vueltas normales de puntos bajos, ¿vale? 80 puntos para acá, 80 puntos para acá que trabajamos, de puntos bajos. Dos vueltas. Hacemos las dos vueltas y nos vemos. Una vez que hemos hecho las dos vueltas de puntos bajos, vamos a coger y vamos a hacer lo mismo que os expliqué aquí y aquí, ¿vale? Pero solamente aquí en esta parte. Vamos a coger, hemos terminado aquí y vamos a hacer aquí, aquí, porque aquí ya lo hemos hecho, ¿verdad? Aquí ya hemos hecho un punto bajo, que es cuando hemos terminado la vuelta, el último punto de la vuelta. Pues ahora nos venimos aquí. Esta es la vuelta que nosotros hemos hecho. Esta es la que hicimos anteriormente. Pues aquí nos vamos a venir y vamos a hacer un punto